Listo, amigos de Play Pro, para esta semifinal categoría infantil en la temporada 2023 de UNEFA. Burros Blancos recibiendo a Pumas CU. Ahí está el equipo especial de pateo por parte de Burros Blancos. Por lado izquierdo el balón va a salir rolado. Sale del campo de juego. Vamos a ver si el balón se queda ahí donde sale con 5 yardas de penalización o se repite el kickoff para Burros Blancos. Ahí estamos con Pumas en su primera serie ofensiva. En la primera oportunidad que tiene va por tierra, lado derecho, un poco corte al centro. Vamos a ver hasta dónde le permitió Burros Blancos avanzar a Pumas en esta primera oportunidad. Un avance de 6 yardas para el equipo visitante de la universidad. Ahí va Pumas, un hombre a pase, van por tierra, lado izquierdo. Intentaba ir por fuera del tackle, pero le salió la defensiva. Y en esta ocasión Pumas pierde un par de yardas en este ataque terrestre. Para el equipo universitario, Santiago de manera recibe la bola. Ahí está. El acarreo por el lado derecho. Vuelve a ganar yardas. Rebasa la línea del Climis por fuera del tackle, lado izquierdo de la defensiva de Burros Blancos. Y ahí está el número 9. Consiguiendo primero y 10, cruzando medio campo, pero hay un pañuelo en el campo. Vamos a ver de qué se trata este señalamiento en el terreno de juego. Bueno, se anula el avance terrestre para Pumas. Van a repetir tercera con 10 por avanzar. Vuelven a ir por tierra. Ahí en el avance alcanza a ganar 2 yardas Pumas. Le faltan 8, entra cuarta oportunidad para la visita. Y vamos a buscar equipos especiales de despeje. Listos equipos especiales de despeje. Ahí está la patada en lo alto. Problemas con la definición, la bola queda libre, 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 libre. Pumas o burros. ¿Quién se queda con el ovoide? Burros Blancos mantiene la ofensiva. Así que desde su yarda 32, Burros Blancos con primero y 10. Van por 10 yardas en primera oportunidad, Burros Blancos. Frena la jugada, el oficial indica un falso arranque a la ofensiva. Así que Burros Blancos a repetir primera oportunidad con 15 yardas por avanzar. Listo ahí el avance por parte de Burros Blancos en esta primera oportunidad con 15, buscando recuperar yardas perdidas por el castigo. Pero ahí está la defensiva universitaria con este número 7, evitando que el corredor de Burros Blancos llegue a la marca del primer 10. Así que Max Peralta Padilla es quien le pone el freno al corredor de Burros Blancos. Listo Burros Blancos para esta segunda oportunidad. Van a ser 16 yardas ahora en esta ocasión para Burros Blancos. Busca nuevamente por tierra, pero otra vez la defensiva. En esta ocasión el número 60 en el jersey es el hombre que entra y detiene la carrera de Burros Blancos. Matías Rafael, el D-line que frena la carrera de Burros Blancos. Aquí vamos a jugar esta tercera oportunidad. Y 17 yardas por avanzar sobre el quarterback. No le dieron tiempo de soltar el envío. Y este número 10.
18 como saeta. Ángel Alberto Galindo es quien echa para atrás a Burros Blancos y los va a obligar a buscar cerca de 25 yardas en una tercera oportunidad. Cuarta oportunidad. Demasiado lejos Burros Blancos para jugársela en cuarta porque están a 25 yardas. Problemas con el centro. El pateador intenta evadir, pero nuevamente atento está Ángel Alberto para ahora impedir el despeje de Burros Blancos y dejar en buena posición a Pumas dentro de zona roja, yarda 9. Primer y gol para Pumas. Ahí estamos con primer y gol. Yarda 6 por el lado derecho a la carrera buscando cruzar las diagonales. Y ahí está. Llegan los primeros puntos en esta semifinal. Son para Pumas. En este primer cuarto del encuentro se abrió el marcador en favor de los visitantes. Y aquí vamos por el punto extra. El número 7, Max Peralta, va a ir por dos puntos. La patada es buena, así que el marcador play para hasta el momento. 8 puntos para Pumas CU, 0 para Burros Blancos en este primer cuarto de la semifinal categoría infantil. Max en el intento de patada de salida. Acá viene patada al centro, a media altura, un problema para el fildeo. Ya inicia la devolución del equipo de Burros Blancos, regresando el balón a 8 yardas después de ser fildeado el boboide. Es el número 56 del equipo especial de kickoff de Pumas, Sebastián Orozco, el que le pone un alto al fielder regresador de Burros Blancos. Ahí está la primera oportunidad para Burros Blancos. Balón en su yarda 35. Hombre, quarterback de escopeta sale corriendo por el lado izquierdo. Se van con el engaño. Lo persiguen, sigue moviendo las piernas. Ya lo alcanzaron, pero el daño está hecho. Burros Blancos escapó cerca de 25 yardas. Tuvo que ser Carlos Torres quien le tuvo que dar alcance y ponerle freno antes de que llegara a las diagonales. Así que Burros Blancos, primero y 10 en terreno que defiende Pumas. Yarda 23. Se rompe la línea de golpeo. Ahí está la primera oportunidad para Burros Blancos en territorio que defiende Pumas. Yarda 24. Colocado el ovoide por el centro a la carrera, pero ahí la entrega con el corredor número 5 de Burros Blancos. Rápido está Max Peralta de la defensiva universitaria para hacer perder yardas a la ofensiva del Politécnico Nacional. Ahí estamos con segunda y 11. Corebat va para atrás, la carrera por el centro, pero ahí el linebacker atento ve el hueco por donde intentaba pasar el corredor y lo cierra de inmediato este número 86, Juan Pablo Valdés Belmont, el hombre defensivo que frena la carrera de Burros Blancos. Ahí está tercera oportunidad. Carrera por el lado derecho, se corta, se quita los contactos. Finalmente rebasa la línea de golpeo, avanza unas 5 yardas. Ya lo detiene la universidad, el número 3, Iker Alexis Guerrero y Juan Pablo Valdés Belmont, los hombres que le ponen el alto a este pequeño corredor de Burros Blancos. Ahí estamos con la cuarta oportunidad, se la juega Burros Blancos. Emoción total, van por 4 yardas, jugada reversible, doble. Por el lado izquierdo, número 1, se está atacando la esquina, cortó al centro. Y en el corte consigue esas 6 yardas totales. Por allá se aparece la defensiva de Pumas, número 16, Mateo Farid Torres López. El hombre que completa el tacleo defensivo. Ahí acompañado de Sebastián Orozco. Estos dos hombres que evitaron que recorriera más yardas este corredor de Burros Blancos y dejándolo afuera la yarda 10, la ofensiva politécnica con primer y 10 en esta primer cuarto del encuentro. Rompiendo a línea de golpeo, los Burros Blancos van a ir por 10 yardas, balón en la yarda 11, van por el centro, ataca el hueco, sigue moviendo las piernas, sigue moviendo y se metió la diagonales. Pumas no lo
pudo frenar. Y Burros Blancos contesta rápido a la anotación de Pumas en el primer cuarto del encuentro. Marca de play, pero hasta el momento 8 Pumas, 6 Burros Blancos. Semifinal de la categoría infantil. Y ahí rompiendo la línea de golpeo, Burros Blancos van por el empate. Formación de punto extra. Allá va el número 7, va a ir al aire. Problemas con el corredor. Ataca por fuera, número 5. Se va a meter, avienta el balón. Pase adelantado. Se queda incompleto el envío. Así que el marcador play para hasta el momento. Burros Blancos 6. Pumas CU 8. En esta semifinal de la categoría infantil. En la temporada 2023 de UNEFA. Ahí está la patada de salida por parte de Burros Blancos. No se acercan los fielders, ya desde el fondo del campo alcanzan a regresar una serie de cortes. Y el regresador número 32, Ramiro de Pumas CU, toma la bola y la deja en la yarda 36. Desde ahí Pumas CU con su segunda serie ofensiva del primer cuarto. Listo Pumas CU para su primera oportunidad. Allá va el número 9 rolando al lado derecho. Va a soltar el pase. Vamos a ver. Se le va de las manos al receptor. A este número 11. Ahí buscaba José María a su compañero Jessica Yunuen, la receptora que salió al envío. No se pudo quedar con el pase. Burros Blancos se irá al segundo cuarto con Pumas en una segunda oportunidad. Bueno, con esta jugada de pase incompleto por parte de Pumas, termina el primer cuarto del encuentro. Marcador play pro en esta semifinal de la categoría infantil. Pumas 8, Burros Blancos 6. Listos para iniciar este segundo cuarto del encuentro. Pumas con segunda oportunidad, 10 por avanzar. El balón en su yarda 37. Van con carrera por el centro. Burros Blancos ajusta el movimiento, ajusta el hueco, cierra los espacios y no deja avanzar la carrera de Pumas en este inicio de segundo cuarto. Ahí estamos con tercera oportunidad. Corebat de escopeta busca receptor. Encuentra por el centro del espacio y empieza a correr. José María por el centro encontró, buscó receptor, no vio ninguno libre y decide atacar el centro del campo para ganar unas 7 yardas en el acarreo y colocar la ofensiva de Pumas en una tercera, en una cuarta oportunidad y 5 por avanzar. Cuarta oportunidad. Se la jugó Pumas y en la carrera frenan al coreback. José María no pudo evitar el contacto. Se queda atrás de la línea de scrimmage. Y Burros Blancos viene en el inicio del segundo cuarto con primero y 10 en su yarda 39. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí está el número 1 buscando el pase. Engaño con los corredores. Le dan la vuelta, un corte para afuera. Sigue moviendo las piernas. Ya es Ramiro quien lo obliga a salir del campo. Avance de 15 yardas. Hay un castigo. Sujetando en contra de Burros Blancos. No cuenta la carrera. Se repite primera oportunidad. Ahí estamos con primera oportunidad y 21 yardas por avanzar. Burros Blancos por el lado derecho, ya cortó al centro, recuperó 10 yardas del castigo. Se quedará en segunda y 11 Burros Blancos tras este carreo en primera oportunidad. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Ahí va resbalada al lado izquierdo. Sigue los bloqueos, van por él.
ya le llegó un primer contacto, se lo quita un segundo y ya finalmente lo detienen. Está Iker, Carlos Osvaldo, también participó Germán, número 52 en el jersey de la defensiva universitaria. Nuestros tres hombres que llegaron a evitar que Burros Blancos llegue a la marca del primer 10. Tercera oportunidad. Burros Blancos buscando 7 yardas para primer 10. Corre back, engaño con los corredores, sale de manera personal por el lado derecho buscando doblar la esquina por fuera de los tackles, pero está Emilio y Carlos. Emilio número 1, Carlos número 14 en el jersey, los que le ponen el alto al corredor de Burros Blancos. Cuarta oportunidad, Burros Blancos a despejar la ofensiva. Ahí está la patada de despeje. El bote lo dejan solito, todos se quitan, la bola muere. Y desde la yarda 22, primero y 10 para Pumas en este segundo cuarto del encuentro. José María en los controles de Pumas. Primera oportunidad, yarda 22, a correr la bola con Ramiro, que va por el lado derecho tratando de doblar a los tackles, pero no se puede quitar el primer contacto, que se aferra la pierna de Ramiro y no lo deja seguir avanzando. Apenas una yarda se consigue por parte del ataque terrestre de Pumas. Segunda oportunidad. Y allá va José María, suelta el pase. Lado izquierdo, incompleto. Ahí buscando a su compañero Max, número 7 en el jersey. Pero por más que se esforzó Max, no pudo completar el envío. Tercera oportunidad. Pase, lado izquierdo, pase completo. Allá moviendo las piernas. Y no le va a alcanzar a Pumas. Para el primer 10 van a faltar unas 4 yardas, pero es cuarta oportunidad. Y por la posición de campo, mejor entra equipo especial de despeje. Ahí estamos con esta cuarta oportunidad, equipos especiales dentro del campo. El despeje fuerte, alto y fildeado de aire de primera. Viene y aguanta el contacto a pie firme. El embate del número 1, Emilio y Carlos Osvaldo. Hombres que le ponen el freno al regresador de Burros Blancos, el cual también aguanta fuerte a pie firme el contacto, no pierde la bola. Mantiene la ofensiva para el equipo Politécnico Nacional en primer 10 en su yarda 38. Listo ahí la primera oportunidad, 10 por avanzar para Burros Blancos. Corredores en I, corredor de mano. Va para atrás con el segundo. Los dos hombres engaño de carrera. Corea busca al receptor, van por él. Busca alcanzarlo, pero no lo puede contactar en primera instancia. El número 19. Es 18 el que intentaba en primer contacto Ángel Alberto. Finalmente Germán, número 52, es el que frena al coreback de Burros Blancos. Ahí está Pumas con la segunda oportunidad de Burros Blancos. 14 por avanzar, una resbalada a la izquierda, una serie de cortes. Se está escapando, ya tiene sus 14 yardas, busca más. Sigue de pie y ya le pusieron en el alto. Max y Mateo Farid, los hombres que le ponen el alto al corredor de Burros Blancos. Oficial da la indicación de los últimos 2 minutos de esta primera mitad. Ahí va la primera oportunidad, pase lado izquierdo, pase incompleto. Ahí se sigue peleando la bola, pero ya termina la jugada. Se acercaba ahí Matías Rafael y también
Juan Pablo, los hombres que estaban atentos por si la bola era libre, la tenían ahí para regresarle la ofensiva a Pumas. Primera advertencia para la tribuna de Pumas. Hola muerta, actitud antideportiva de Pumas. Ahí vamos con la primera oportunidad. 10 por avanzar, balón en la yarda 18 del terreno que defiende Pumas. Acaba el coreback dejando el número 25 por el centro del campo, intentaba escapar, pero ahí está Max, también está Germán, los hombres defensivos que le ponen alto a Burros Blancos en la carrera. Tiempo fuera para Burros Blancos, menos de un minuto para irnos al descanso. Ahí va entonces, segunda oportunidad, 9 por avanzar, 4 receptores abiertos, lado derecho, el centro alto, va el coreback, recuesta, prefiere la pérdida de yardas que la pérdida de la ofensiva, y esto porque Juan Pablo número 86 ya presionaba con también arrebatar la ofensiva a Burros Blancos en la recta final del primer medio de esta semifinal categoría infantil. Pase completo, no. Pase adelantado, pase incompleto. Así que Max, solamente ahí está por cualquier situación cubriendo la zona. Ya sea lo que le caiga, carrera o pase, ahí su función es evitar que avance Burros Blancos. Lista la cuarta oportunidad por el tiempo que queda. Vamos a ver una jugada sorpresa o el despeje tratando. El centro se queda corto para el pateador. Va por él y es el número 14 quien entra. Carlos de la defensiva universitaria para evitar el despeje de Burros Blancos y poner todavía con tiempo a Pumas en primero y 10 dentro de su yarda 37. Primera oportunidad, Corebat va a soltar el pase, brazo largo, incompleto, buscando a Ramiro por la senda de la derecha, pero el pase fue muy largo para la trayectoria que realizó Ramiro, así que nos quedamos en segunda y 10 por avanzar para Pumas. Ahí estamos con esta segunda oportunidad, 10 por avanzar. Empieza a romper contactos, busca cruzar la línea de golpeo, lo consigue. Vamos a ver hasta dónde llegó el corredor de Pumas. Número 9, el coreback José María. Se queda a 2 yardas del primer y 10 para Pumas. Bien, todo listo para esta tercera oportunidad. Van por 3 yardas Pumas. Ahí está José María controlando la ofensiva de Pumas. El oficial se acerca, ven algún detalle ahí con el jugador de Burros Blancos. Bueno, ahí hay el ajuste en la defensiva de Burros Blancos. Y el pase, lado izquierdo. Se mete la defensiva, el 1 contra 1. Gana el de Burros Blancos. Emilio intentó quitarle, queda lastimado. Esperemos su pronta recuperación. Y Burros Blancos tendrá primer y 10 al regreso de la asistencia médica. Bueno, ya se levanta y se recupera Emilio de Pumas. Mientras tanto, vámonos a los últimos segundos del segundo cuarto con Burros Blancos en la ofensiva. Por el lado izquierdo intentaba la carrera, pero ahí está atento Carlos Osvaldo. Y también está atento Juan Pablo para frenar la carrera junto con Carlos, número 14, en el jersey defensivo de Pumas. Bueno, con esto se termina el tiempo en la primera mitad. Nos vamos al descanso en esta semifinal de categoría infantil temporada 2023 de ONEFA. Pumas CU la visita, 8 puntos. Burros Blancos los locales, 6 puntos en esta semifinal. Listo el equipo. Listo el equipo de Pumas. Aquí viene Max, el pateador de equipos especiales.
dando inicio al tercer cuarto del encuentro. Con el marcador Play Pro, 8 para Pumas, 6 para Burros Blancos. Y es Ramiro quien le pone alto al regresador de Burros Blancos en el inicio del tercer cuarto. Ahí está, primera oportunidad, 10 por avanzar. Corebat de mano, formación un poco cerrada, solamente abiertos los tres receptores. Allá va la carrera por el centro del campo, moviendo las piernas. Vamos a ver hasta dónde le permitió llegar Max al número 25 de Burros Blancos, que apenas alcanza a llegar a la línea de golpeo. Ahí estamos con el segundo down para Burros Blancos. Buscan 10 yardas, entra la defensiva, Max lo sujeta, lo echa para atrás, lo sigue abrazando. La oportunidad del número 52 de detenerlo. Germán también se cuelga del coreback de Burros Blancos. Y es finalmente Mateo Farid quien le pone alto a la ofensiva de Burros Blancos. Ahí el pase, buscando al número 7, pero ahí también custodiaba la zona el número 16, Mateo Farid. Cornerback, lado izquierdo, que también protege la zona por la situación del pase. Ahí está Max como fielder en esta cuarta oportunidad. Burros Blancos a 20 yardas del primer y 10. Con el equipo especial de despeje, el Politécnico Nacional. Ahí a punto de bloquearle la patada. Max toma la bola. Le malabaré un poco. Titube en el fildeo y finalmente Max asegura la posesión de la ofensiva en su yarda 36. Desde ahí Burros Blancos entra con la defensa. Pumas, la primera serie ofensiva del tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Acá va número 9, coreback de Pumas, José María. Por el lado izquierdo encontró la ventana. Ataca, se acerca a medio campo. Avance de 4 yardas para Pumas en esta primera oportunidad. Ahí está la segunda oportunidad. Y José María otra vez siguiendo los bloqueos. Siguiendo la línea ofensiva que abría el espacio entre Ángel Alberto y Germán. Se va atrasito de ellos para conseguir 2 yardas más en este ataque terrestre. Tercera oportunidad, allá va José María por esas 5 yardas de primero y 10. Pero no le va a alcanzar la distancia por piernas. Solamente alcanza a ganar 3 yardas, le faltan otras 3 para el primero y 10 a Pumas. Listo, Pumas en cuarta oportunidad, equipos especiales dentro. El centro, aquí viene Max en el despeje, se acerca el número 1 para tomar la bola, no la levanta y finalmente Ramiro pone fin a la jugada y deja a Burros Blancos en su yarda 19 con primero y 10. Dentro de su yarda 19, por el lado derecho, sigue moviendo las piernas, una serie de cortes, aguanta el contacto y tenemos a Pumas deteniendo a Burros Blancos sobre la línea de golpeo. Segunda oportunidad y van a ser 11 yardas por avanzar, engaño con los corredores, coreback sale a la carrera, se encuentra con la defensiva Puma y es el número 52 y 86. Germán y Juan Pablo, los hombres de la línea defensiva que frenan la carrera de Burros Blancos, pero hay un pañuelo, un sujetando en contra de Burros Blancos, va a ser declinado y va a entrar cuarta oportunidad para el equipo del Politécnico Nacional.
Tercera oportunidad. Y allá va Corebat. Por el lado izquierdo. Moviendo las piernas. Sigue hacia adelante. Finalmente lo detiene la defensiva de Pumas. Nuevamente la participación Germán, número 52, de la defensiva universitaria. Cuarta oportunidad. Allá está la patada de despeje. Problemas para el fielder, no pide recepción libre. Y se lleva el castigo de la defensiva de Burros Blancos. Max aguanta el contacto. Le sorprende un poco el golpe, pero aguanta y mantiene la ofensiva para Pumas en la yarda 33. Ahí está la carrera por parte de Pumas. El acarreo llevaba la bola Ángel Alberto, número 18 de la ofensiva de Pumas CU. Segunda oportunidad. José María con un engaño de resbalada, baja el balón en carrera directa por el centro, pero Burros Blancos no se va con ningún engaño y frena al número 75, que intentaba llevarse el balón. Moisés, corredor emergente por parte de Pumas en esta segunda oportunidad. Tercera oportunidad. 14 por avanzar. José María busca el receptor. Busca ya el envío largo. Y es interceptado. Viene la devolución por parte de Burros Blancos. Quítanse y quitan. Ya nadie lo alcanza. José María se rehace. Y José María le pone un alto al número uno de Burros Blancos. Matías Beltrán. El hombre profundo de la defensiva de Burros Blancos, quien le arrebata el balón a la ofensiva universitaria y deja a Burros Blancos en primer y gol, yarda 9. A iniciar el cuarto del encuentro. Pumas 8, Burros Blancos 6. Y Burros Blancos en primer y gol, yarda 9. La carrera por el lado izquierdo, tratando de doblar la esquina, acelera, corta. ¡Son Burros Blancos! Sorprendieron en el final del tercer cuarto. Concretan en el inicio del cuarto. Y Burros Blancos ya tiene 12 puntos. Pumas CU 8. Van por el extra Burros Blancos. A sacarle más ventaja al marcador. Van por carrera. Vamos a ver. Se metió la diagonal de este número 25. Por más que trató de cerrar el espacio Mateo Farid, Burros Blancos se mete las diagonales. Y en el inicio del cuarto, Burros Blancos 13, Pumas 8 en esta semifinal de categoría infantil. Y allá va la patada de salida. Se frena la jugada porque puso las rodillas en el pasto el fielder de Pumas. Entonces ahí termina la jugada con este número 14, Carlos de Pumas, fielder que tomó la bola, y la ofensiva de Universidad Universitaria iniciará en su yarda 34 con primero y 10. Ahí está la primera oportunidad, 10 por avanzar. Problemas con el centro. Burros Blancos aprovecha y se le está viniendo la noche a los Pumas en el último cuarto del encuentro, a punto de perder la ofensiva Pumas CU. Segunda oportunidad y largo por avanzar, 20 yardas lo que busca José María. Allá va la carrera por el lado izquierdo, atacando por fuera los tacles. Ahora seguir los bloqueos. Ya le llegó el tacleo a Emilio. Emilio recupera yardas perdidas por el mal centro y pone a Pumas, pone a la ofensiva dorada en la yarda 40, justo en el medio campo, con tercera oportunidad buscando 4 yardas. José María llegó con el correo a la reunión. Se ajustan corredores y receptores.
Dos en el backfield, tres receptores abiertos para Pumas. José María correr por el lado derecho. Sigue los bloqueos, va por fuera. Empieza a acelerar. Sigue moviendo las piernas. Acelera, acelera, acelera. Y por fin lo frenan y José María en acarreo de 20 yardas. Pone a Pumas en la yarda 12 con primero y 10. Tenemos coreback por el lado izquierdo, José María, atacando por fuera de los tackles defensivos, lado derecho. Apenas consigue media yarda de ganancia coreback José María de Pumas. Ahí va Pumas en segunda y 9. Número 14 ahora es el que lleva la bola. José María se la deja a Carlos, que vaya a correr por el lado izquierdo, atacando ese lado de la defensiva de Burros Blancos, consiguiendo 2 yardas en el acarreo. Número 14, Carlos, ofensivo de Pumas. Allá va equipo universitario. José María resbalada al lado derecho. Ahí atacar la esquina, sigue, abre un poco, mantiene la vertical, sigue de pie, se aventó hasta las diagonales. Touchdown de Pumas. Iker Alexis le dan la bola en una resbalada por la derecha. Consigue 11 yardas en el acarreo. 12 totales para 6 puntos más. Y Pumas EU en el cuarto, 14 puntos. Burros Blancos 13. Semifinal categoría infantil. Vamos por el extra. Tenemos ahí la carrera, se falla la patada, entra caminando, pero hay un foul personal en contra de Burros Blancos. Vamos a ver, se declina. Si se declina es bueno el extra. Aquí viene la patada de salida de Pumas hasta el fondo del campo. Touchback para Burros Blancos. Salen a la yarda 25 con primer y 10 en este cuarto. Y estamos con esta primera oportunidad, 10 por avanzar. 15 a 12 lo gana Pumas a Burros Blancos en este cuarto. Semifinal de categoría infantil. Temporada 2023 de UNEFA. Ahí está la segunda oportunidad y 12 por avanzar. Van a correr por el lado izquierdo, aguanta los contactos del corredor. Sigue de pie, baja Matías, baja Carlos. También le ponen el freno y Pumas tiene a Burros Blancos en una tercera oportunidad con 7 por avanzar. Ahí estamos, tercera oportunidad y sale de manera personal y allá buscando por fuera de los tacles. Lo alcanzaron, ya le ponen el freno. Emilio lo persiguió desde que salió de la bolsa de protección. Por acá está también Iker participando en el tacleo. Ángel Alberto también se suma a la defensiva universitaria para frenar al quarterback de Burros Blancos. Y la temporada está llegando a su fin para uno de estos dos equipos, Burros Blancos y Pumas. Últimos 2 minutos de la temporada. ¿Para Burros o para Pumas? Dramático final en el casillero de Burros Blancos. Ahí estamos, últimos 2 minutos. Drama puro lo que se va a vivir en el casillero de Burros Blancos. Por el back sale rolado al lado derecho. Van por él y lo capturaron. José María detiene el coreback de Burros Blancos y entrará primer y 10 para Pumas en esta recta final de cuarto. Ahí estamos con José María por el centro, rompe el plano y se escapó. Está en las diagonales.
María. Gran trabajo en la línea ofensiva al abrir el espacio para que José María recorra 24 yardas para el touchdown en el cuarto cuarto. Ahí está el punto extra, la patada de Max. Y son dos puntos más para Pumas en esta recta final del cuarto cuarto. Ahí está el equipo de Pumas, Max, con la patada de salida. El fildeo en la yarda 27 e inicia la devolución. Burros Blancos va con el regreso, lo persigue Iker, lo persigue Ramiro. La defensiva también está recorriendo para evitar que tenga buena posición de campo Burros Blancos. Ahí está Burros Blancos con un marcador en el cuarto cuarto. Play Pro 23 para Pumas, 13 para Burros Blancos. Y Burros Blancos hasta el último segundo, dejándolo todo en el campo, tratando de arrebatarle ese pase a la final a Pumas. Se ve difícil, pero no imposible. Y allá va Burros Blancos. El balón en el aire, el pase completo. Una serie de cortes. Empiezan a buscar por fuera. Y allá va este número 25. Por la banda le cierra el campo. Número 86. Juan Pablo fue el que va y obliga al corredor de Burros Blancos a salir del campo para detener la jugada. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback para atrás, se engaña con el corredor. Suelta el pase nuevamente elevado. Es incompleto. Ahí custodia la zona Max, Iker. Y también andaba Matías Rafael, número 60, tratando de evitar la recepción de Burros Blancos. Segunda oportunidad y 10 por avanzar, suelta el brazo. Tiene el hombre, es completo, sigue de pie, moviendo las piernas. Iker, atento para seguir evitar el avance entre Iker y Emilio, de los defensivos de Pumas. Evitan que Burros Blancos siga avanzando después de la recepción. Primero y gol para el equipo politécnico. Allá va la carrera, tratando de cruzar las diagonales. Vamos a ver, se va a quedar afuera el equipo de Burros Blancos, porque enfrente se le puso Juan Pablo y Carlos, número 12 de la defensiva universitaria. Ya no hay tiempo fuera para Burros Blancos. Segundo y gol, balón a la yarda 4. Ahí el centro alto, controla el balón, el pase a la esquina, al lado izquierdo completo. Atenta también la defensiva de Pumas, Matías y Carlos, número 12. Ahí atentos para evitar que el receptor se meta a las diagonales. De inmediato se levanta la ofensiva del Politécnico porque ya no se para el reloj. Quarterback sale rolado al lado derecho, busca el pase. Incompleto. El drama al rojo vivo hasta el final del encuentro. Burros Blancos en cuarta y gol. Yarda 2. Ahí está, quarterback de mano. Corredores en I. Resbalada al lado derecho. Reversible, pase. Completo el balón. Está con el receptor, pero al poner una rodilla en el pasto, termina la jugada. Y Pumas, Pumas en la final. Evitan que Burros Blancos crucen las diagonales y termine el encuentro con el drama puro en el límite de las diagonales que protege la universidad. Marcador Play Pro 23 para Pumas, 13 para Burros Blancos en esta semifinal de la categoría infantil, temporada 2023 de UNEFA.
Bye.